Pensá en mí. Me casé, me separé. Mi hija vive a 400 kilómetros. Si vos querés que te haga una sesión ahora, habla con tu viejo. Hoy recibí una noticia que va a cambiar todo. Me voy a morir. Y estoy juntando fuerzas para contárselo a los chicos, mis amigos. ¿Me sacás una foto? El primero de nosotros es un personaje de un grupo de amigos que en una cena se descompensa y tiene un accidente y empieza a surgir unos problemitas con respecto a su salud, y ese es el primero de nosotros. La idea surge de Viacom y de Telefe de generar este proyecto de ficción de 60 capítulos. Los libros son de Romina Moreto, la dirección está a cargo de Pablo Vázquez, Pablo Ambrosini, bajo la supervisión de Jorge Bechara, que fue el showrunner del proyecto. Lo que más me interesó de retratar el mundo de la generación de los 40 es que es una generación que creo conocer, que me gusta visualizar en el otro, me gusta compararme con el otro. Es un grupo de amigos que están en un poquito más de 40. La relación entre amigos de esa edad, cómo dialogamos, cómo charlamos, cómo pensamos. De alguna manera me veía reflejado con mis amigos. Trato de no dejarme influenciar por alguna serie o algún proyecto o alguna referencia visual de otro proyecto. Cada proyecto es único. Cada proyecto se puede contar de una manera distinta. Y no me gustaría caer en ese error. Más allá de que tomamos referencias de escenas, tomamos referencias de situaciones, conceptualmente no me gusta pensar en un proyecto que vi para tomarlo como copia. Trato de no hacerlo. Trabajé con gran parte del elenco. Con Benjamín trabajé en Don Juan y su Bella Dama. Con Luciano vengo trabajando desde que empecé en esto, en Jugate Conmigo, en otra situación de Luciano, pero después como actor también me crucé en 100 días. Con Jorgelina también, con Paola también en El Elegido, con Mercedes Funes también, con Damián de Santo en Viudas e Hija de Rock and Roll, con todos. Menos con Sebastián Presta, que fue conocer a una persona diferente, que la veía de una manera y la terminé disfrutando de otra. Me gusta compartir con los actores mis ideas, plantear con ellos la escena y darles un poquitito de libertad para desarrollarla, porque creo que en ese ida y vuelta con ellos y en ese diálogo se encuentra lo mejor. Me gusta dialogar con el equipo técnico, con los actores. Estoy constantemente con todos dialogando y contándoles de qué manera voy a contar. Entonces me gusta, y a veces es necesario modificar algunas cosas de diálogo, y el diálogo necesita esas modificaciones cuando el actor encuentra el personaje y cuando el director junto con el actor también lo encuentra. ¿Complicaciones en las escenas? Hubo muchas, porque en esta situación de pandemia, este proyecto se grabó todo en pandemia. Tuvo la particularidad de que para que pueda encajar el diagrama de producción se tuvo que trabajar en dos estudios en paralelo. Y toda la situación pandémica nos llevó a que muchas escenas había que replantearlas, siempre teniendo esa precaución de la pandemia. Porque en la ficción no está contada la pandemia. Cuando salíamos a exteriores se nos complicaba bastante el tema de no ver barbijos, de que no se nos cruce alguien con un barbijo. Y eso era complicado, era complejo. Casi siempre teníamos que pensar en adaptar las escenas teniendo en cuenta la situación de la pandemia. Siempre teníamos encima gente de seguridad por el tema de los protocolos, y eso era bravo, la verdad que era bravo. Pero bueno, se sorteó todo eso y por suerte pudimos hacer todo el proyecto. Locaciones, tuvimos la complicación de que, como esta historia tiene que ver con la enfermedad de uno de sus personajes, era muy difícil trabajar en un hospital, y no pudimos trabajar nunca en un hospital. Por la pandemia no podíamos entrar toda la cantidad de técnicos en situación de pandemia. Entonces, bueno, junto a Pablo se diagramaron muchos escenarios en croma, y después el hospital, en los primeros capítulos, se trabajó en la UADE. Los pasillos daban muy bien, se hizo un gran trabajo de arte. Todo lo que es pasillos y consultorios y salas de espera y todo eso se trabajó en la UADE. El diagrama de producción que se hizo era para intentar grabar un episodio por día. Fueron 60 capítulos y tuvimos 59 jornadas, lo cual fue bastante complejo. Fue todo un desafío para los dos cerrar ese diagrama de producción. Lo logramos. Nuestro objetivo era mejorar visualmente lo que se venía viendo en las tiras diarias. El marco visual es superior. La verdad que van a ver una ficción de una calidad superior. Para mí todos los proyectos son distintos. Tengo la sensación de que recién empiezo. Con experiencia, pero recién empiezo. Siempre me duele la panza cuando arranco un proyecto. Y es lo que no quiero perder nunca. Y lo que voy a intentar no perder
eterno. Es esa sensación de desafío y siempre ir por más. Pensar de esa manera me mantiene enamorado de esta profesión. Con este proyecto particular estoy muy contento desde todo lugar, porque creo que cumplí con el objetivo que tenía, con el objetivo que nos habíamos propuesto junto con Pablo y con Jorge desde su mirada, de poder realizar una ficción diaria que se vea diferente. Y eso para mí ya es el rating, para mí es el éxito. Las plataformas me encantan. Hoy trabajamos para un canal de televisión y trabajamos para una plataforma al mismo tiempo. Y está buenísimo. Ojalá haya cada vez más plataformas.